Por decreto presidencial del 22 de marzo de 1950, se estableció el 19 de febrero como el Día del Ejército Mexicano, a fin de conmemorar la creación de nuestro actual Instituto Armado. Es por eso que el 19 de febrero se celebra al Ejército Mexicano y a las Fuerzas Armadas conformadas por las Fuerzas Militares Terrestres y las Marítimas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uniformados de las distintas jerarquías del Ejército Mexicano, conmemoraron en Salamanca el 107 aniversario del también conocido como el Día del Soldado, dejando en claro que su labor de servir al pueblo es primero. El teniente coronel William Conrady, comandante del 6º Regimiento Mecanizado en Sarabia, expresó su sentir y orgullo de pertenecer a estas Fuerzas Armadas, ensalzando el hecho de que México siempre ha tenido Fuerzas Armadas dispuestas a defender la soberanía nacional. Que los mexicanos, por esencia, hemos tenido siempre Fuerzas Armadas y que han servido y han salido del pueblo de México. Entonces, ¿qué festejamos hoy? Festejamos el Día del Ejército de México, de los mexicanos. El día en que nos dieron este nombre de constitucionalista, pero que ya teníamos cultura atrás, ¿no? Que ya habíamos defendido nuestro país por parte ahí también la naval que nos defendió en el puerto de Veracruz. Entonces, ¿qué sentimos? Un enorme orgullo. El coronel Williams destacó que el recibimiento que han obtenido en otros estados, y en especial en Guanajuato, ha sido grato, señalando que la ciudadanía valora y reconoce la labor de los uniformados. Puedo presumir que he estado al menos un día en todos los estados del territorio mexicano. Y le puedo decir que en donde he estado y me he presentado, ostentando que soy militar, me han tratado súper bien. La aceptación hacia sus Fuerzas Armadas es increíble. Señores, pues para es increíble este gran aprecio de calor humano, de la calidad de ciudadano. De no se diga cuando los auxiliamos en desastres. Eso dejémoslo aparte. Yo digo, cuando no hay nada, cuando estamos tranquilos, el aprecio de la ciudadanía a sus Fuerzas Armadas es inmensamente grande. El teniente coronel reconoció que el tema de inseguridad que vive México es crítico, pero lanzó un llamado a la ciudadanía a tener confianza a su labor, pues citó, es difícil, pero no imposible. ¿Qué les digo yo a ellos? Siguen confiando en nosotros, estamos trabajando con mucho ahínco, con mucho amor, para procurar lo mejor para ellos. Sabemos que somos 200,000 en un país que son más de 115,000,000,000 de mexicanos. Hacemos lo que sea porque ellos estén bien y vamos a seguirlo haciendo poco a poco. No se desesperen, es difícil, pero no imposible, sí se puede. En esta ocasión, en Salamanca, representantes del Lienzo Charro organizaron una convivencia para que los uniformados disfrutaran de un espectáculo de charrería en compañía de sus familias. El actual Ejército Mexicano surgió a partir del 22º Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila, en su decreto 1421 del 19 de febrero de 1913, que desconocía al general Victoriano Huerta, quien había sido nombrado presidente después del golpe de estado conocido como la Decena Trágica. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.